Hermanas, hermanos, en este día 21 de julio, día domingo, día del Señor, se nos sugiere celebrar el 16º domingo del tiempo ordinario en el calendario litúrgico de la Iglesia. Nosotros, en lo particular, nos hemos reunido a celebrar estos sagrados misterios, a celebrar el sacramento de la Eucaristía, sacramento por excelencia, nuestra Santa Misa, en la cual tendrá lugar la celebración del sacramento del matrimonio que vienen a efectuar Adrián y Luis. En este contexto, Dios nuestro Padre nos habla a todos nosotros que somos sus hijos. Con esta enseñanza que recibimos de parte de nuestro Padre Dios a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, vamos a dar paso a la celebración del sacramento del matrimonio que ha solicitado Adrián y Luz llevarlo a cabo en nuestra vida, por lo cual les invitamos a que se pongan de pie y los acompañen también sus padrinos. Adrián y Luz han venido para que el Señor, ante el ministro de la Iglesia, ante esta comunidad cristiana, consagre con su sello el amor que se tiene. Este amor Cristo lo bendice abundantemente y con un nuevo sacramento a quienes por el bautismo ya ha santificado, nos va a enriquecer y a dar fuerza para que se guarden siempre en mutua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por eso pues, ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia, les pregunto, Adrián y Luz, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los haya obligado? ¿Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio durante toda la vida? Sí, estamos dispuestos. Así pues, ¿de qué quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio? Unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y delante de esta comunidad cristiana que representa a toda la Iglesia. Yo, Adrián, te acepto a ti, Luz, como mi esposa, y prometo serte fiel en lo próspero y en lo santo. Amarte, respetarte, amarte y respetarte todo lo que tienes. Que el Señor confirme ese consentimiento que se ha manifestado el uno hacia el otro y lo que Dios ha unido, el hombre jamás lo debe de separar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, las personas que traen los anillos, hagas caso. El Señor bendiga estos anillos, signo de unidad, esta base, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma este anillo como símbolo del amor y fidelidad que te tengo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
toma estas arras como símbolo de que nada nos pasa, del cuidado que tendré, de que no nos haga falta lo necesario en nuestra vida. Son partícipes de esta celebración los papás José Luis Toledo Cruz y Luzbelia López Ordaz, así como Raimundo Vázquez Velázquez y Elena Alicia Ruiz Martínez. Ellos son los papás de los novios, para quien pido fuerte los aplausos, también para Luz y para Adrián, nuestros buenos deseos, nuestras buenas vibras, nuestras más sinceras y cordiales felicitaciones. También nos honran con su presencia y participan en esta celebración los padrinos de velación: Jorge Betanzos Manuel,
y Yolanda Fabiola Jiménez Ramos, para quien también pido fuerte los aplausos en esta tarde, señoras y señores. Ya todo está listo, vamos a iniciar. Te quiero para volvernos locos, locos de risa, ebrios de nada, y pasear sin prisas por las calles, eso sí, tomados de la mano, mejor dicho, tomados del corazón. Te quiero como para sanarte y sanarme, y sanemos juntos para reemplazar las heridas por sonrisas y las lágrimas por miradas, en donde podemos decir más que palabras. Te quiero como a ciertos amores, a la antigua, con el alma y el corazón, y sin mirar atrás. Como primer número de este acto tan importante, escucharemos el mensaje de Brindis. En esta ocasión se le ha conferido la responsabilidad a los señores René Rueda Ruiz y esposa Rosario Martínez Wong. Ellos son los responsables en esta ocasión de dirigir para todos nosotros, y en especial para Luz y Adrián, el mensaje de Brindis. Pido el aplauso también para el licenciado René Rueda Ruiz y su señora esposa, quienes en esta tarde gustosamente, al igual que todos los aquí presentes, aceptamos esta invitación. Distinguidas familias y amigos que honran con su presencia este lugar en esta agradable tarde. Primero que todo, permítanme agradecer a mis compadres Raimundo y Elena el que nos hayan hecho partícipes de esta, de este gran evento social tan importante. Hoy que estamos con Adrián y Luz, y que al contraer matrimonio empiezan en un camino interesante de la vida, un camino que si lo iluminan con comprensión, amor y armonía, seguramente estarán del otro lado. Algunas veces he preguntado a algunas personas en el tiempo, ¿qué ha sido algún factor importante para ir más allá en el matrimonio? En alguna ocasión, una de esas personas, mi esposa, me respondió así, espontáneamente: aguantar. En un momento me quedé perplejo, confuso, pero es cierto, no quiso decir aguantarte, me quiso decir que hemos aguantado por mucho tiempo la adversidad de la vida. Y es allí precisamente donde se imponen los valores. Es allí donde, gracias a quienes integran una familia, se puede salir adelante. La familia, por principio y final de cuentas, es la columna vertebral de la sociedad, y como tal,
hay una obligación moral para apoyar sobre todo a los recién desposados como el día de hoy, Adrián y Luz, Luz y Adrián. Por eso, en este instante, estamos reunidos todas las familias. Estamos con cariño, con entusiasmo y muy buena voluntad. Y estamos conviviendo, estamos compartiendo el pan y la sal. Aquí están familias como los Toledo, los López, los Ordaz, los Cruz, Vázquez, Velázquez, los Ruiz y los Martínez. Y si nos vamos más allá, dijera mi compadre, también hay Benítez de Ixtepec y también hay Antonio. Y no terminaríamos, porque de generación y generación, sobre todo en esta región, en nuestra región del Istmo, se da mucho esa unidad familiar. Pero además de eso, Luz y Adrián son motivo importante de que el día de hoy estemos conviviendo principalmente dos pueblos hermanos, y así fortalecen esa fraternidad, el pueblo Yati y el pueblo Daniguesa, es decir, ixtaltepecanos y jeromeños o ixtepecanos. Pero permítanme decirles, porque siempre se usa la palabra felicidad en estos casos, permítanme decirles, Luz y Adrián, que no todo en el matrimonio es luna de miel. También hay amarguras. Y qué bueno, porque creo que es una combinación perfecta, porque de lo contrario, qué aburrido sería, ¿no lo creen? Ser el responsable de un brindis es un honor que aquilato. Y quiero comentarles que, por supuesto, no tengo la menor idea de lo que es ser un consejero espiritual, ni mucho menos ser un especialista en las cuestiones civiles. Para eso están los sacerdotes y para eso están los doctos o doctorados en estas materias. Seguramente yo lo he hecho únicamente por una razón tan importante y tan sencilla. Tal vez mis casi 40 años de matrimonio con mi esposa Rosario me ha dado la oportunidad de hablar como lo estoy haciendo. Y por esa razón quiero decirte, Adrián, Adrián y Luz, Luz, fíjate lo que les voy a comentar. La cara, el peso, el cuerpo, la actitud, las emociones pueden cambiar en el tiempo. Lo que no cambia y es incondicional es el amor. Quiero finalizar diciéndoles un pensamiento de uno de los actores más grandes que ha tenido el cine mundial. Charles Chaplin dijo en una ocasión: la vida es como una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso hay que reír, cantar, bailar, llorar y disfrutar cada instante de nuestras vidas, porque de lo contrario, al bajar el telón,
puede que la obra termine sin aplausos. Señoras y señores, solo quiero pedirles de favor, si me lo permiten, ponerse de pie por un instante. Por un instante. Y brindar por esa felicidad tan deseada para Adrián, para Luz, para sus padres, para sus padrinos, para sus amigos y, por supuesto, para todos ustedes. Enhorabuena, salud y muchas gracias. Señoras y señores, escuchamos las palabras de nuestro amigo René Rueda Ruiz, quien ha sido en esta tarde el responsable de ofrecernos un mensaje, y nos unimos a estos buenos deseos para desearles lo mejor de lo mejor a Luz y Adrián. Felices por siempre. A continuación, señoras y señores, Adrián y Luz disfrutarán de un tema musical como vals. Ellos han seleccionado este tema y desde luego es con música grabada que se va a escuchar en esta ocasión. Voy a invitarlos al centro de este escenario, de esta pista de baile, a los novios y los aplausos, señoras y señores. El tema musical es un son montuno y lo escogieron especialmente para ti. Son para ti. Que se deje correr. A comprender que te he llevado en mí, desde que supe distinguir entre amor y mujer, desde que pude valorar entre mis bolas de jugar y un beso. Y al cabo de tanto besar, a otras me encuentro yo. Comparto el centro de mi juventud con el final de tu niñez. Son dos etapas que al azar se unieron para derrotar al tiempo. Enséñame, mujer del hechicero, navegar. Ahí se aplaude, señoras y señores. Muchísimas gracias. Y hasta sentir con el contacto suave de tu piel que nuestro amor supo vencer al tiempo. Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor, cuando tenga la noche
la que me lleva hasta tu cuerpo, amor. Y hazme sentir con el contacto suave de tu piel que nuestro amor supo vencer al tiempo. Y búscame cuando la tarde pierda su esplendor, cuando tenga la noche entre mis brazos. Y en el lugar que hay en la oscuridad nos ocultó, suspirarás desde el primer abrazo. Que esta hermosa felicidad se guarde por siempre y para siempre en vuestros corazones y en vuestro pensamiento. Lo invitamos para participar también en esta ocasión.
aquí vivir. Voy a jurar mi existir con las pruebas de tu querer. Porque tú me amas, he de agradecerte y llorar. Para ti mi bien, ya sabrás lo que anhelo en mi cantar. Tú, la de candor de flor, ternura virginal, celosa de mi amor. Eres cáliz invernal, fragancia tropical que calma mi dolor. Oh, y es sin celos mi vals, mujer angelical, ¿a quién amo yo? Donde reina el sol. Candor de flor, ternura virginal, celosa de mi amor. Eres cáliz invernal, fragancia tropical que calma mi dolor. Oye, sin celos ni vals, mujer angelical, ¿a quién amo yo? Sin igual, donde reina el sol. Canto para este istmo bello y mar azul, brisa fresca que te vio a ti nacer. Tus ojos tan llenos de esta luz, desclávame esta cruz que pongo a tus pies. Tú, la de candor de flor, ternura virginal, celosa de mi amor. Eres cáliz invernal, fragancia tropical que calma mi dolor. Oh, y sin celos mi vals, mujer angelical, ¿a quién amo yo? Preciosa estelar, encanto sin igual, donde reina el sol. Thank you.
agradecerte y llorar. Para ti, mi bien, ya sabrás lo que anhelo en mi cantar. Tú, la de candor de flor, ternura virginal, celosa de mi amor. Eres cáliz invernal, fragancia tropical que calma mi dolor. Oye, sin celos mi vals, mujer angelical, ¿a quién amo yo? Derrama el sol. La de candor de flor, ternura virginal, celosa de mi amor. Tropical que calma mi dolor. Hoy es sin celos mi vals, mujer angelical, ¿a quién amo yo? El baile del ramo. Thank you.
Ahí nomás. Muy bien. Ahora nuestra amiga, la novia, Luz, va a elegir entre todos sus acompañantes a quien le va a regalar el ramo. Cuenta la leyenda, la historia, que la persona agraciada con el ramo es la próxima novia. Vamos a ver si es cierto. Que nadie se mueva de sus lugares. La señorita que en esta tarde fue la afortunada ganadora y merecedora de este hermoso ramo. Pues aquí están los muchachos de Histeria para el momento que así lo requiera. Bueno, vamos a continuar con otro número más aquí en esta celebración. Todos felices y contentos, todos deseamos lo mejor de lo mejor. Y de la música de Histeria, el baile de la cola. ¡Adelante! ¡Sabroso! Thank you.
queridos amigos, con presencia presente de esta manera, finalizamos la historia de la área de la fiesta de Lola, aquí en San Juan de Doctor, en esta Cuerda Baja, en esta ocasión de honor a los jóvenes Luz y Adela también. Muchas felicidades, están haciendo de bien, con buenos deseos, que están en el momento de la música, que tienen que estar en este inicio. Gracias. Buenas tardes a nombre de la familia anfitrión, de Ruiz, desde luego esperamos que disfruten su estancia en este lugar, en este acontecimiento social. Siguen disfrutando la fiesta, a eso venimos. Muchas gracias también, desde luego, a mis amigos de la banda regional de los hermanos Solero, que nos acompañamos de estos números aquí en la fiesta. Muchas gracias, buenas tardes. Don't